Okay, here, and after this, any question for Franco? Yes, please. And after this, the question we'll take for Franco. Yes. Buenas tardes. Es una pregunta para, o dos preguntas para Jorge, Martín Arévalo, para Teis Sports y para la red. Jorge, quiero preguntarle si este es un partido mucho más para jugarlo con la cabeza, es más importante la cabeza y lo psicológico que lo futbolístico. Y después quiero preguntarle si en todo caso vio un video que se ha terminado viralizando de Tata Martino hablando un poco de cómo vivimos los argentinos, ¿no? De la belicosidad, de la virulencia que hay en general, que en todo caso termina llegando a las espaldas de los que compiten. Que por supuesto que hay un tema futbolístico, que hay cosas a mejorar, pero que también los chicos que juegan terminan cargando un montón de cosas que tiene hoy la sociedad. Como que por un lado hay gente que apoya, han venido 20.000, 25.000 argentinos a un partido, y por el otro lado está la otra parte, la que pone piedras. ¿Cómo lo vive y si es un poco así? Sí, yo creo que no solamente en Argentina, me parece que pasa, ya se ha globalizado. Nosotros por nuestra pasión, por el fútbol, eso realmente repercute mucho. Siempre imaginando de que hay un montón de situaciones que te van generando comentarios y desarrollando historias, algunas supuestamente reales, algunas supuestamente que no son reales, no sabemos cuál es real, cuál es verdad, cuál es mentira, pero se van construyendo historias en las cuales se involucran un montón de gente y esas historias van alejándote del prójimo todo el tiempo. Nos vamos alejando todo el tiempo de todo el mundo y así seguramente que es muy difícil luchar contra las adversidades que nos pasan cotidianamente. Pero bueno, esto es lo que nos está tocando en este mundo actual, en el cual, te vuelvo a repetir, yo no me considero adentro, me considero afuera. Entonces no lo consumo. Pero sí, a veces me tengo que involucrar porque la gente que me toca compartir todos los días, y a lo mejor a quien acompaño en mi trabajo, le afectan. Entonces tengo que tratar de ver cómo logro que estén lo mejor posible para una competencia. Y más de todo para que lleguen sin ningún tipo de porcentaje bajo en el rendimiento, porque esto es una competencia y para competir tenés que estar muy bien del alma, del corazón, de la cabeza, de las piernas. Si te falta algo, indudablemente la competencia, más allá de un nombre propio, va a decaer. Entonces hay que diagnosticar de dónde viene por ahí el problema, básicamente para resolverlo rápido. ¿Y cómo hay que jugar este partido? Con el corazón. Argentina mañana tiene que jugar con el corazón. Mañana hay que lograr que es lo que estamos transmitiendo. Un equipo que esté decidido a buscar el partido y la clasificación desde que arranque. Y hacer todo lo posible que tengamos a mano para lograr que Argentina esté en la siguiente fase. Yo estoy convencido, por lo que percibo de ellos, que mañana va a ser un punto de partida. Y me aferro a eso para estar cerca de ellos. Okay, we take the question for Franco. Yes. Sí, Fernando Cis de Ola Amarilla. Quería preguntarte, Franco, en tu puesto han vivido muchas situaciones desde que se ha conformado el grupo, primero por la lesión de Sergio Romero y después por el partido que ha tenido Wilfredo Caballero. Quería saber cómo han vivido ustedes el grupo de arqueros y si te toca atajar, cómo vivirás esta relación con Willy. Y después una referencia de los dos a Casilda, básicamente. No, bueno, con Willy me ha tocado todo este tiempo poder compartir habitación con él, poder estar el día a día, compartir los entrenamientos. Y la verdad que es una situación que nos puede pasar a cualquiera. Digo a cualquiera con respecto a los tres arqueros. Es una situación normal de partido, que como digo, a cualquiera nos puede pasar. Y en su momento fue palabras de apoyo, palabras de aliento, porque a uno también le ha tocado vivir momentos similares, cada uno, yo creo que en la posición hemos pasado por eso, entonces apoyo, porque me ha demostrado durante todo este tiempo que la verdad que es una gran persona,
Una persona con un gran corazón, con la verdad que una humildad muy grande. Entonces hay que apoyarlo. Y un profesionalismo, la verdad, también muy, pero muy bueno. Entonces apoyo. Yo creo que ya eso se tiene que dejar de lado. Y uno como arquero, levantar la cabeza y seguir adelante. Seguir adelante porque esto sigue. Con respecto, si mañana me toca la oportunidad, estar preparado, como le dije anteriormente. Uno viene trabajando todo este tiempo muy bien, preparándose. Entonces, si llega esa oportunidad, me tiene que agarrar bien. Lo he hecho, me he preparado, así que bueno, a esperar si se confirma o no. Todavía, como dijo Jorge anteriormente, el equipo no está definido. A esperar a ver si tengo la oportunidad de poder estar. ¿Qué? Acá, Jorge. Mauricio Talione, del diario La Capital de Rosario. Alguna vez tuvimos una charla hace más o menos 20 años y me quedó en la cabeza una frase que me dijiste, que vos dudabas para buscar la perfección, no por indecisión. Estos cambios que hoy tiene el equipo, que desde afuera se ven como que hay indecisiones, ¿tienen que ver con eso, con que está buscando la perfección del equipo? Sí, no, cuando uno indudablemente no logra por ahí lo que uno quiere, intenta profundizar en algún matiz de nombre propio o de sistema. Nosotros nuestro antiguo paso por selección como cuerpo técnico veníamos manejando esto con mucha naturalidad. Más de todo lo sistemático, a veces los nombres propios no tanto, pero lo que estamos buscando ahora es la posibilidad de concretar un equipo que clasifique a Argentina. Cuando uno busca indudablemente correcciones posicionales de acuerdo a los sistemas que necesita cada partido, obligatoriamente va cambiando por ahí algún matiz de búsqueda de nombre propio, que a veces termina siendo beneficioso y a veces no. Ojalá que las modificaciones logren que mañana Argentina tenga la posibilidad de generar una fortaleza que le dé la chance de clasificar. Yo estoy seguro por haber compartido muchos momentos de estar cerca de los jugadores, que mañana será el día en el cual Argentina puede lograr que establecer el nivel individual y colectivo que el equipo necesita para pasar. We will take last four questions, so yes, please. Hola, ahí está. Claudio Giglioni de LT3 de Rosario. Jorge, hace un rato dijo que como conductor de grupo usted estaba muy seguro y tenía las ideas claras, que a veces no salían. ¿Por qué considera que no salieron, si es por cuestiones tácticas, estratégicas, por el rival? ¿Y en qué considera que puede cambiar mañana para que salgan? No, creo yo que en la consideración del partido anterior con Croacia, después de verlo tranquilamente y analizarlo, hasta el infortunio del gol, el partido estaba exclusivamente un poco más vinculado al dominio de Argentina que a lo que podía hacer Croacia, que era alguna contra. Estaba bastante cerrado el partido. Se abrió en esa situación y ahí aparecen aspectos que me parece que fueron determinantes para que nosotros mermáramos un poquito el rendimiento y se fue descontrolando un poco el partido a favor de Croacia, que manejó los momentos futbolísticos y anímicos del partido. Nosotros mañana tenemos que intrometer un partido de mucho corazón, de mucha estructura, de fortaleza, para lograr establecer lo que el equipo necesita, que es la seguridad
para arrancar el Mundial. Mañana Argentina va a arrancar el Mundial en relación de la necesidad que tiene de ganar. Mañana tenemos que mostrarnos como meta ganar 5 partidos para llegar a la final. Mañana empieza el primero. Okay, there. Only last 3 questions. One there and one here. Gentleman with the black jacket. Yes. Muy bien, para Franco y para Jorge. Nicolás May de la Central Deportiva de Santa Fe y Cadena 3 Argentina. Para Franco, si hace 6 meses imaginabas estar ante quizás la chance de debutar en un Mundial en semejante contexto y partido. Y para Jorge, si Nigeria, entendiendo cómo juegan ellos, puede ser un rival más cómodo dentro de la cancha en lo táctico y en lo estratégico. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Imaginar poder estar en este momento, imaginar poder estar acá en la selección, siempre se lo imagina uno. Desde que empieza a jugar desde chiquito, desde que es profesional, que firma su primer contrato, siempre se imagina y sueña poder estar en este momento, acá. Yo creo que en mi carrera deportiva todo fue un proceso que me sirvió y poder estar acá en la selección. Tanto pasar por los clubes que tuve, pasar por Colombia, hoy estar acá en, estar en Argentina, en River. Entonces, bueno, todo eso me ha dado para poder estar en este momento. Como digo siempre, disfrutarlo. Disfrutarlo, vivirlo al máximo. Si llega la oportunidad, tomarla de la mejor manera. Y como digo, estar bien preparado. Bueno, con respecto a lo que preguntabas de Nigeria, es un equipo que tiene 2 facetas. Cuando Nigeria pasó contra Islandia, ¿no? Se apoderó del momento anímico del partido, tiene jugadores que tienen demasiadas capacidades individuales para hacerte mucho daño. Así pasó, en los primeros tiempos vos veías un Nigeria totalmente apagado, con ninguna posibilidad de hacer un gol. Nosotros necesitábamos que Nigeria gane para tener chance de este partido y no veíamos cómo podía ganar, y después se transformó eso en una lluvia de ataque de Nigeria después en el 2-0. Entonces esos equipos impredecibles por ahí no te dan parámetros reales porque juegan con mucha libertad, sin ningún tipo de presiones por ahí, entonces se hacen muy complejos porque nada los acompleja. Yo creo que el partido va a tener que ver con nosotros. Nosotros tenemos que asumir lo que nos tocó, en dónde estamos, en dónde nos metimos, y tenemos que saber que mañana parte el primer partido de los 5 que nos lleve a la final. Mañana tenemos que jugar la primer final de las 5. Sí, ya. Franco. Hola. Franco, buenas tardes. Marcelo Andrueto, de Diario Perfil. El otro día el Pato Filiol dijo que lo más importante a su criterio que tiene que tener un arquero es saber atajar, más allá de jugar con los pies. Lo que te quiero preguntar, en caso de que mañana seas titular y teniendo en cuenta que los equipos de San Paoli tienen esta característica de arqueros de buen pie, quiero saber tu pensamiento en relación a la opinión del Pato Filiol. Y por el otro lado, ¿cómo te definís a vos mismo? ¿Como un arquero más bien atajador? ¿Como un arquero completo? ¿Cómo estás vos en relación a jugar con los pies dentro de este esquema propuesto por el entrenador? Gracias. Buenas tardes. No, la verdad me siento un arquero capacitado. Un arquero capacitado porque no es nada nuevo. Durante todo este tiempo, este proceso que llevo acá en la selección, hemos trabajado el inicio de juego, hemos trabajado las salidas del equipo. Entonces uno tiene toda esa información, todo ese conocimiento, para cuando llegue la oportunidad de poder jugar,
poder resolverlo de la mejor manera dentro del campo de juego. El arquero tiene que tener un poco de cada cosa. Hoy en día en el fútbol actual, el arquero tiene que saber jugar con los pies. Tiene que tratar de resolver de la mejor manera cuando el equipo lo necesita o necesita salir jugando desde el fondo. Así que la verdad, como te dije antes, me siento un arquero que tengo un poco de cada cosa y estoy capacitado para hacer, como vos decís o me preguntaste, el juego con los pies. Okay, the final question there. Jorge, aquí, Hernán Claus, del diario Le. Si bien no querés confirmar el equipo, sí tenemos una presunción de lo que mañana vas a parar. Y lo que quería consultarte es, ¿por qué la apuesta por los históricos en la formación? ¿Qué es lo que ves al poner a tantos jugadores con tanta trayectoria en la selección argentina? Bueno, es una pregunta difícil porque usted está pensando, imaginando en su cabeza que van a jugar los históricos. Pues yo no le estoy dando el equipo y usted me dice de que pueden llegar a jugar los históricos. Si jugarían los históricos, como usted cree, la explicación sería que es un momento muy delicado en el cual llegamos a este partido y en el cual por ahí sería más lógico que lo afronten jugadores que tengan mayor experiencia en este tipo de competencia. Para un montón de gente, indudablemente, puede ser el aspecto histórico, posicional, o puede ser desde que no tengan ningún tipo de merma de rendimiento por afrontar dicho desafío. Acá lo importante por ahí, que el jugador que juegue mañana, o al que le toque, más allá de ser histórico o no, va a tener la obligación de dejar hasta la última gota de transpiración para que Argentina pase a la siguiente fase, más allá de quién le toque jugar. Acá nosotros no tenemos otra alternativa y estoy seguro que eso va a pasar. Mañana estoy seguro que van a ver la mejor versión de la Argentina en este Mundial. Thank you, Coach Sampaoli and Franco. This ends the press conference for today. And...